Una obra hecha 100% peruana, hoy día tenemos la oportunidad de presentarla en nuestro gran teatro nacional, un teatro que no tiene, creo, Lucho, nada que enviar a otros teatros de la región, y este es un punto importante para seguir avanzando y poner este teatro y estas obras a disposición de la familia peruana. Uh-huh. Viene Plácido Domingo, ¿cierto? Me parece que viene, ¿no? Viene el 20. ¿El domingo? No. Plácido Domingo viene el próximo 20. Presidente, hoy en la tarde, lamentablemente, hemos tenido actos contra un monumento histórico de nuestro país, el monumento al general San Martín, con pintas, con destrucción. ¿Qué opinión tiene usted respecto a ello? Bueno, eso es condenarlo, ¿no? Condenarlo. Yo creo que las manifestaciones son expresiones que todos tenemos que respetar, y es parte del Estado de Derecho, es parte de nuestra democracia. Pero creo que tenemos también que hacer respetar y respetar nuestro patrimonio histórico, porque si va a ser así, mañana pintan Machu Picchu. De alguna manera es una falta de respeto, obviamente, a nuestra historia, a nuestra memoria, a uno de los padres fundadores de la independencia. Creo que habría que invocar a las personas que han hecho esto a que mediten, reflexionen, ¿no? Que no lo vuelvan a hacer, porque la verdad nos avergüenza.